bien, carnales. Ya les expliqué a los Pokémon perro, a los felinos, a las aves y a los legendarios y singulares. Es el turno de explicarles en qué insectos del mundo real están basados los Pokémon. Ojo, del mundo real, no seres mitológicos, no leyendas, insectos reales. Como hay Pokémon arácnidos tipo bicho, voy a tomarlos en cuenta para este video también, a pesar de que insecto y arácnido son cosas diferentes. Vamos a englobar a todos aquí. Antes de empezar, quiero advertirles que en este video habrán muchas imágenes de insectos. Así que si son como Misty y les tienen fobia, no les recomiendo seguir aquí. Están advertidos. Una vez explicado todo, vamos a darle candela a esto. La línea evolutiva de Butterfree es una representación del ciclo de la vida de una mariposa. Caterpie es una oruga, específicamente del macaón. Al evolucionar Caterpie en Metapod, nos muestra la tercera etapa de la metamorfosis de la mariposa, la crisálida. En específico, Metapod parece estar fuertemente influenciado por la apariencia de la crisálida de una Papilio canadensis. Y bueno, gente, no olviden que una suscripción es un voto más para que Metapod sea presidente. Significa, mis locos. Finalmente, al evolucionar a Butterfree, se convierte en una mariposa, completando así el ciclo huevo, oruga, crisálida y mariposa. Por el color de sus alas y las líneas en ellas, sabemos que está inspirada en una Aporia crataegi, una especie que pueden encontrar distribuida por casi todo el mundo. El caso de Weedle es parecido, está basado en una larva de Vespa velutina. Al evolucionar, se convierte en una pupa de Vespa velutina también, y al llegar a su última etapa evolutiva, es el adulto. Sí, Weedrill es una avispa asiática, a pesar de que su nombre dice que es una abeja. Hablaré de esto más adelante. Paras y Parasect parecen ser una mezcla de cigarras, hongos y cangrejos. Por cierto, ¿han notado lo bonito que es Paras? Miren esa carita. Nuestro peludo amigo Venonat está basado en la oruga Megalophyge opercularis, que al evolucionar se convierte en una polilla. El problema aquí es que solo lo sabemos por su nombre Venomoth. Moth siendo una polilla y Venom veneno. Físicamente sí que recuerda a una polilla, pero no logra encontrar ninguna especie que luzca similar. Si alguien sabe la respuesta, agradeceré mucho si me lo aclaren en los comentarios. Scyther recuerda mucho a la ya famosa mantis religiosa, ese insecto que vemos en películas y caricaturas y que también es recordado porque... ya saben, las hembras se comen al macho durante el coito. Es algo que probablemente ya sabías, sí, pero si no es el caso, te lo explico. Imagina que estás haciendo el delicioso con tu pareja y a mitad de este o al final, ella te empieza a comer la cabeza. No cochinos, la cabeza. Esto hace las mantis, y sé que es lo más raro y grotesco del mundo, pero tiene su explicación. Básicamente, al devorar al macho, estos otorgan nutrientes que van directito al desarrollo de las crías, por lo que la posibilidad de que sus genes sean transmitidos de manera exitosa aumentan muchísimo. A esto se le conoce como canibalismo sexual, y es más común de lo que creen. Finalmente, Pinsir posee cuernos con pinchos similares a los del Lucanus maculifemuratus, una especie de escarabajo que se encuentra principalmente en Asia. Tanto Ledaiba como su evolución Ledian se basan en mariquitas, esos pequeños insectos que el 100% de nosotros hemos visto alguna vez en nuestras vidas, porque se encuentran distribuidos por literalmente todo el mundo. Ahora toca hablar de Spinarak y Ariados y de por qué no son insectos realmente. Verán, estos dos carnales se basan en el Therion Gralathor y en la Triconefila clavata respectivamente. ¿Qué tienen en común estas dos especies? Que son arácnidos. Los insectos y los arácnidos no son lo mismo. Un insecto tiene 6 patas, un arácnido tiene 8 patas. Un insecto tiene su cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen. Un arácnido tiene su cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen. Un insecto tiene alas. Un arácnido no tiene alas. Los insectos tienen antenas. Los arácnidos no tienen antenas. Los insectos atraviesan la metamorfosis. Los arácnidos no atraviesan la metamorfosis. Como podrán ver, a pesar de estas diferencias en Pokémon, se suelen englobar tanto insectos como arácnidos en un solo tipo elemental, que conocemos como bicho. Es por eso que aunque este video es sobre insectos, estoy tomando en cuenta los arácnidos también. Son muy pocos y no vale la pena hacerles un video parte. Continuando, Yanma está basado en el Meganeura, el insecto antepasado de la libélula. Estas bestias vivieron hace más de 300.000 años y fueron los insectos más grandes que jamás existieron en el planeta. Paineco y Fortress están basados en orugas de Saquito, esos insectos que construyen su capullo con materiales que encuentran cerca. En el caso de Paineco, construyó su capullo con estróbilo y Fortress con metales. Es por eso que luce como una fortaleza con cañones. Scizor está inspirado en la Climaciela brunea. Shackle en no tengo idea, por favor, alguien ayúdeme. Y finalmente, Heracross se basa en el poderosísimo escarabajo rinoceronte japonés. Unos insectos que por alguna razón, su fuerza, son muy cotizados específicamente en Japón para hacer mascotas. Sí, Japón, carnales.
Muy bien, empezamos la tercera generación con un par de líneas evolutivas medio complicadas. Quirmple y sus dos posibles líneas evolutivas son una representación de lo que vimos hace unos minutos con Butterfree y Beedrill, larva crisálida adulto. El problema con sus diseños es que son demasiado ambiguos. Hasta parecen una caricatura exagerada de este concepto. El único insecto que quizás pueda reconocerse gracias al patrón de manchas en las alas es el papilionido del que Beautifly podría tomar inspiración. Del resto no tengo la menor idea. Si alguno de ustedes lo sabe, por favor, aclárenme esta duda en los comentarios. Surskit está basado en los guérridos, insectos que son famosos por una sola cosa que los que ven el anime ya conocen: pueden caminar sobre el agua. No, no es un relato bíblico, este carnal sí camina sobre el agua. Su evolución más que reina es de esos otros Pokémon con diseño ambiguo que podría inspirarse en cualquier cosa. Ya saben, si conocen la respuesta, siempre agradezco enormemente que me la compartan en los comentarios. La línea evolutiva de Nincad está basada en las cigarras. Él en específico es una cigarra ninfa, una cigarra en su etapa sin madurar. Cuando son ninfas viven enterradas. Es por eso que Nincada también es tipo tierra. Al madurar, deja detrás una muda de su exoesqueleto, básicamente el caparazón hueco. En esto en específico se basa Shedinja, por eso es tipo fantasma y se dice que está hueco, además del ya famoso un punto de salud que tiene. La cigarra adulta ahora vive en las plantas y vuela la mayor parte del tiempo, por eso Ninjask adquiere el tipo volador. Volbeat e Illumise están ambos basados en luciérnagas. Y eso es todo. Sí, eso es todo. Trapinch es una larva de hormiga león. Al evolucionar a Vibrava, se convierte en un Progonfus, también conocidos en inglés como dragones de arena. Y es gracias a este sobrenombre que existe Flygon, literalmente un dragón de arena combinado con el concepto de sus preevoluciones. En teoría es un dragón insecto, aunque no tenga el tipo bicho. Finalmente, Anorith y Armaldo no son insectos a pesar de tener el tipo bicho, pero la razón por la que decidieron dárselo es muy curiosa. Verán, esta línea evolutiva está inspirada en los Anomalocaris, quienes vivieron hace más de 500 millones de años. Sus fósiles han sido estudiados múltiples ocasiones, y en esos estudios se reveló que este carnal, así como lo ven con esos ojotes, tenían una vista complejísima. Sus ojos tenían más de 10.000 lentes. Este tipo de resolución solo la tienen, adivinen, claro, insectos. La libélula es un ejemplo, por lo que en Pokémon hacen un guiño a este dato y toman a Anorith como una especie de ancestro de los insectos. De ahí sus tipos. Cricketot y su evolución Cricketune están basados en grillos. Esto lo sabemos gracias a su nombre, Cricket es grillo en inglés, a su especie, literalmente grillo, y a su naturaleza. Game Freak tuvo la brillante idea de vincular el canto del grillo con instrumentos musicales. Más acertados no pudieron ser. Este famoso sonido los grillos lo logran frotando sus alas. Y no, no lo hacen para decir que alguien contó un mal chiste. En realidad son los machos tratando de atraer a las hembras para lograr reproducirse. Piensa esto cada vez que en tu patio escuches el cantar de un grillo. Bormi y Wormadam están basados en lo mismo que Paineco y Fortress. Orugas es Akito, estos pequeños insectos que construyen su capullo con materiales que hay a su alrededor. En el caso de cada forma de estos Pokémon, encuentran materiales distintos: plantas, tierra y metales. Cuando evolucionan a Mothim, como muchos ya pudieron intuir, se convierte en el adulto de la oruga de Akito. Combi está inspirado en un panal de abejas, y cuando evoluciona, aunque su nombre diga que se convierte en una avispa, es una abeja reina. ¿Recuerdan lo de Beedrill? Su nombre dice que es una abeja, pero es una avispa. En este caso, su nombre dice que es una avispa, pero es una abeja. Es curioso que esta dualidad se completara hasta la quinta generación, la generación que intentó repetir en muchos aspectos la fórmula de la primera. Tanto Scorupi como Drapion se basan en escorpiones. Estos arácnidos, no insectos, arácnidos, comúnmente habitan zonas áridas y se les encuentra en casi todo el mundo. Son famosos por su aguijón venenoso, aunque no todos los venenos son peligrosos para el ser humano, una gran cantidad de especies poseen uno que sí. Por cierto, mi mamá fue picada por un escorpión en el pie cuando ella solo era una bebé, y estuvo a punto de morir por ello. Maldito Scorupi. Finalmente, Yanmega se basa en lo mismo que su preevolución, el antepasado de la libélula, Meganeura. Swaddle se basa en la oruga del Epargyreus clarus. Al evolucionar a Swadloon, se convierte en una crisálida del mismo insecto, y al llegar a su última etapa evolutiva, Livani, cambia totalmente de especie y ahora se inspira en el famoso insecto hoja. Así que sus tipos no pudieron estar mejor representados. La apariencia de este insecto es un ejemplo del mimetismo en la naturaleza. Esta especie evoluciona así para parecerse a una hoja y camuflarse en su entorno. La línea evolutiva de Scolipet está inspirada en los miriápodos, específicamente en el ciempiés, aunque las dos primeras etapas evolutivas son muy similares a Onisidio. Dios. Supongo son una mezcla, muy bien lograda por cierto, es mi línea tipo bicho favorita. Llegamos a Dweevil y Crustle. Estos dos carnales son crustáceos, en específico cangrejos ermitaños, pero si son crustáceos, ¿por qué tienen el tipo bicho? O peor aún, ¿por qué otros Pokémon crustáceos no tienen el tipo bicho? Esta es una pregunta que no tendrá respuesta, ¿quedó claro? Okay.
polilla? Ya hablando en serio, la única explicación que se me ocurre es que estos dos carnales son crustáceos con propiedades de insecto. Otra posible respuesta es que los crustáceos están emparentados de alguna forma. Verán, ellos pertenecen al filo artrópoda, al igual que los arácnidos, los insectos y los miriápodos. Así que si nos ponemos muy rebuscados, no tiene sentido. La línea de Scavalier y Shelgor es muy curiosa. Carraflast evoluciona en Scavalier cuando es intercambiado con un Shelmet, quien a su vez evolucionará en Shelgor durante el intercambio. Es evidente que las primeras etapas de estos dos Pokémon están intercambiadas. Carraflast debía evolucionar en Shelgor y Shelmet en Scavalier. Esto es un claro ejemplo de coevolución, cuando dos especies, o más, evolucionan simultáneamente por la relación que llevan, ya sea de depredador-presa o de parásito y parasitado o un largo etcétera. Un ejemplo de la vida real es el guepardo y el impala. El guepardo siendo el depredador y el impala la presa. Ambos evolucionaron para ser veloces, el guepardo para cazarlo y el impala para no ser cazado. Así se creó una especie de rivalidad evolutiva natural en la que ambos competían por ser el más veloz para su propio bien. Cuando Carrablast y Shelmet son intercambiados, Carrablast toma la armadura de Shelmet para convertirse en Scavalier. Así el Pokémon sin armadura ahora está protegido y el Pokémon con armadura ahora es más libre y adquiere velocidad. Se benefician mutuamente. Volviendo con sus inspiraciones detrás, Shelmet es un caracol de pie escamoso, a Shelgor es una babosa ninja. Carrablast y Scavalier son carávidos, caballeros, caracoles. Joltik y Galvántula son tarántulas. Durant es una hormiga argentina y Larvest y Volcarona son Atlacus Atlas, larva y adulto respectivamente. El Atlacus Atlas es la polilla más grande del mundo, lo cual explica el tamaño de Volcarona. Finalmente, Genesect está inspirado en los insectos del Paleozoico. No uno en específico, sino en el concepto general de insectos gigantes que habitaron la Tierra hace millones de años. La sexta generación solo posee una línea evolutiva de tipo bicho. Scatterbug, como la mayoría de Pokémon basados en mariposas, representa el estado de larva y a medida que va evolucionando se convierte en la crisálida. Luego en el adulto, Scatterbug y Speupa son la larva y crisálida de una Bombyx Mori, y Vivillon es una mariposa genérica, pero sus distintas formas son un ejemplo de especiación, cuando a partir de una especie surgen nuevas dependiendo de su hábitat. Una generación después, Game Freak representa este mismo concepto con Oricorio. El pequeño Groovin es una larva de escarabajo. Al evolucionar en Charjabug, se convierte en una oruga de Moneva flavescens. Y en su última etapa, Vikavolt se basa en los Cyclomatus. Cutiefly es una Anastuecus nitidulus. Y cuando evoluciona a Ribombi, se convierte en un bombílido. Los bombílidos son un buen ejemplo de mimetismo. Esto es cuando un organismo se parece mucho a otro y gracias a esto puede tomar ventajas. En este caso, los bombílidos mimetizan a las abejas, por lo que no son presas de otros insectos que le temen a las abejas y a su aguijón. Es por eso que en su nombre lleva la palabra abeja en inglés, aunque no sea una. Dewpider y Araquanid están inspirados en las arañas de agua. Estas arañas viven toda su vida bajo el agua a pesar de que tienen pulmones. ¿Cómo rayos respiran entonces? Aquí viene lo interesante, y para que sea más fácil de entender lo voy a explicar como si nosotros fuéramos las arañas. Aquí está Arañolfo bajo el agua. Arañolfo tiene pulmones y necesita respirar. Para eso, crea con seda esta cámara y la pega en una planta. Pero esa cámara está llena de agua por dentro. ¿Cómo hará para respirar entonces? Arañolfo va a la superficie y toma burbujas de aire que se encuentran ahí. Las arrastra con delicadeza hasta la cámara y la llena. Así cada que necesite respirar, solo debe ir hasta su cámara de aire. Es por eso que Araquanid y su preevolución tiene literalmente una burbuja alrededor de sus cabezas. Ah, Fomantis y Lurantis. Dos Pokémon tipo planta puro que son odiados por muchos por no poseer el tipo bicho. ¿Recuerdan que les hablé del mimetismo? La mantis orquídea es una mantis que luce muy similar a las orquídeas, las plantas. Así aprovecha esto y se deshace de muchos depredadores. En el caso de Lurantis, es lo mismo pero al revés. Es una orquídea que mimetiza a una mantis orquídea. Así intimida a los posibles depredadores y simula ser un insecto cuando solo es una planta. De Wimpod y Golisopod ya hablamos en otro video. Wimpod es un isópodo y Golisopod un isópodo gigante. Los isópodos son crustáceos y no insectos, así que este caso es similar al de Crustle. Finalmente, Fusgol y Fermosa son un mosquito que ve yoyos y un copépodo, una subclase de crustáceos que si vemos detenidamente podremos notar que el diseño de Fermosa es tal cual como en la vida real. Llegamos a la última generación, la recién estrenada octava. Blibok es una larva de una mariquita, su evolución Dottler es la pupa de una mariquita, y Orbeetle es la mariquita en su etapa adulta. Sizzlipped y Centiscorch ya los expliqué en el video de las formas Gigamax, son una escolopendra gigante. Finalmente Snom se basa en una larva de un Dalcérido, y Frostmoth en una Firiactri...
Viriarctia Isabella. Esta pole ya habita en zonas frías, y en el Pokémon como tal, quisieron representar esto con su color blanco y el tipo hielo, además del bicho. Carnales, ¿cuál es su Pokémon insecto favorito? El mío es Scolipet. Déjenmelo acá abajo en los comentarios, yo los leo a todos. Antes de acabar con el video, ¿ven el banner que tengo en mi canal? Lo dibujó mi novia, quien también hace comisiones. Ella también es quien dibuja las imágenes de fondo en las reuniones cósmicas. Así que si están interesados, les dejo su Twitter acá abajo en la descripción. Yo fui Cosmic, adiós.